Villaluenga de la Sagra, un pueblo de Toledo donde Cristiano Ronaldo se ha convertido en un héroe. Cristiano, aunque soy del Atleti, eres un tío cojonudo único, la verdad que único. Fantástico, me quedé de verdad alucinando. Un puntazo por su parte. Que tenía que haber más como él. Allí vive Eric Ortiz, un niño de tan solo 10 meses que sufre displasia cortical, una enfermedad que puede llegar a provocar 30 ataques epilépticos diarios. Para curarse necesita someterse que cuesta 60.000 euros. Aquí ya se ha recogido también dinero para ese niño. Un euro por cada copa y 50 euros por el refresco. He dicho que para mí es un antipático, pero que no, que es un antipático si no le conocen. Si es verdad lo que va a hacer, pues me parece muy bien. Reconozco que la obra que va a hacer es extraordinaria. Alberto Garrido, un conocido de la familia, consigue que Cristiano envíe una camiseta, sus botas, dos fotos y un póster. Todo firmado para la causa. Sin embargo, el portugués, que ya hemos visto ayudando a los niños más necesitados, decidió no quedarse ahí. Cristiano Ronaldo ha pagado el dinero que faltaba. A los 10 meses de edad, y gracias a Cristiano, Eric comenzará con normalidad a vivir. Thank you.
Málaga ayer había muchos niños y era difícil complacer a todos. Este se llevó la sudadera de Karim, pero le cayó bien a Cristiano, que luego quiso llevarle su propio regalo. Le señalaba a él, evitando así que algún listillo se hiciera con el preciado trofeo. Pero no todos estaban contentos. Observen a este pequeño, desolado, se rompía. No podía pegar ni un grito, aunque para eso ya estaba su amigo. Merecía la pena el resbalón solo por estar cerca del crack portugués. Así que después de tanto llanto, valor y al césped. Le explicaba al pequeño que claro, él no tenía su ADN. Así que el bueno de Cristiano le dijo, vete allí, pon ese hombre de negro y él se va a encargar de todo. El niño se lo explicó todo muy clarito y lo que es seguro es que se marchó bien escoltado. La camiseta, eso sí, como la había prometido Cristiano, acabó llegando, aunque un poco más tarde. Majority of the corners. Cristiano giving someone his shirt, a Rayo fan, that's quite good, isn't it? They've given him lots of... Cristiano.